Es de los invitados que no necesita presentación. Uno de los ilustres del periodismo nacional que empezó desde abajo como redactor y que acabó siendo presidente de la Agencia EFE, dirigiendo el diario ABC y hasta fundando el periódico La Razón. Amante de las letras y profundamente monárquico, Luis María Anson deja por una vez de ser el entrevistador para ser el invitado de Seis Mujeres Sin Piedad. Dice que no ha tenido vacaciones en los 60 años en los que ha ejercido el periodismo, pero tampoco le ha hecho falta. Enamorado de la que dice es la profesión más bella y más interesante de todas, Luis María Anson insiste en que escribir es su mayor afición, pero que su sello de identidad siempre ha sido la exigencia. Es más, espera que este sea también el signo identificativo de todos los que han trabajado con él. Bromista y profundamente observador, se sienta en el plató con la seguridad que le otorga estar frente a compañeras. Eso y que ya ha pasado a sentarse en el Olimpo de los periodistas. Se autodefine como una persona extremadamente curiosa y como un trabajador nato. Habla con admiración de Azorín, envidia el estilo y la educación de Camilo José Cela, piropea a Miguel Delibes y añora a Torcuato Luca de Tena, el fundador del diario que le vio crecer como escritor. Académico de la Real Academia Española, Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y expresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Luis María Anson señala que a sus 83 años la revolución digital no le da miedo y que hay que apreciar la capacidad transformadora de los nuevos medios. Don Luis María Anson, buenas noches y bienvenido al plató de Seis Mujeres Sin Piedad. Pues muy buenas noches y tengo que decir que estoy muy impresionado porque el espectador seguramente no sabe que mientras estábamos esperando le ha llamado en persona Donald Trump a Patricia para decirle que quiere venir a hacer este programa. Lo cual quiere decir que el formato pues tiene un éxito internacional, por lo que os felicito. Me ha dejado impresionado, yo no creí que Donald Trump hacía ese tipo de llamadas, pero en fin, os felicito, está muy bien. Presidente de la Agencia EFE, director del diario ABC y fundador de La Razón. Ha pasado por todos los puestos, desde redactor a jefe de sección a fundador y director. ¿Qué queda de Luis María Anson que empezó en la Escuela Oficial de Periodismo? Pues la misma curiosidad que tenía entonces. Estoy todavía al frente de un periódico digital y estoy en cada momento pues viendo qué es lo que ocurre, qué es lo que puede tener interés. Y nuestra profesión es una gran vocación y cuando se tiene esa vocación, pues es hasta que uno se muere. El teatro es una de sus principales aficiones. ¿Ha escrito alguna vez teatro? No, no he escrito nunca ni una línea de teatro ni nunca he escrito un verso. He escrito solamente ensayo político, ensayo literario, ensayo histórico y luego periodismo. Pero es verdad que el teatro me gusta mucho, creo que es algo que está en crisis desde tiempos de Esquilo, pero que es una crisis enormemente fecunda, porque mientras los cines se cierran y la gente ya ve las películas en la pantalla de televisión, pero también en el móvil, el teatro, ¿no? El teatro, hay que ir al teatro y ver cómo lucha allí el actor, la actriz, con los personajes y con el público que tiene enfrente, que muchas veces, sobre todo aquí en Madrid, que hay una gran tradición teatral, hay un público muy exigente y muy crítico. ¿Y por qué no has animado nunca a escribir teatro? Es muy difícil, cada uno, Dios le da unas condiciones y a mí no me ha dado las condiciones de escribir teatro. Ni siquiera lo he intentado. Señor Anson, ¿es verdad como cuentan que nunca ha tenido vacaciones? Es completamente mentira, porque yo estoy de vacaciones de manera permanente. Bueno, pero entonces hay que reformular la pregunta. ¿Es verdad que para usted trabajar no es trabajar o cómo hacemos? Trabajar es trabajar, pero hacer periodismo no, eso es la cosa más divertida que hay. Por lo tanto, efectivamente, eso que se llama vacaciones yo no me las he tomado nunca. He trabajado además sábados y domingos a lo largo de toda mi vida, porque la suerte que tenemos con esta profesión pues es que está uno interesadísimo. No hay nada más que ver que, por ejemplo, un espectador medio de los que nos están viendo ahora a lo mejor dedica 2-3 horas al día en ver la televisión, en leer los periódicos, en escuchar la radio, y nosotros nos pagan por hacer eso. En fin, es una profesión estupenda en todo sentido. Y es verdad que nunca me tomo vacaciones porque estoy siempre de vacaciones. Pero eso, su entorno, ¿cómo lo lleva? ¿Qué ha sido mejor? ¿Mejor jefe? ¿Mejor marido? ¿Mejor padre? ¿Cuál es la faceta que esa vida desgraciadamente, yo creo que no he sido ni buen director, ni buen jefe, ni buen marido y ni siquiera de buen padre, a pesar de lo que me ocupo de mis hijas. Yo me encantaría poder responder esa pregunta diciendo
que he sido muy bueno, pero eso a lo mejor es que se lo preguntes a la gente que han estado en relación conmigo o que han dependido de mí o que tienen relación familiar conmigo. Yo soy incapaz de contestarte a eso. El maestro Azorín afirmó que Camilo José Cela y Luis María Anson son los dos escritores más importantes de la nueva generación, cada uno en su género. ¿Qué supone para usted esto? Pues se lo agradecí muchísimo a Azorín, como es lógico, porque esa fue una de las declaraciones que hizo en ABC. Cela además tenía 20 años más que yo, o sea que había una gran diferencia también de edad. Y Azorín tenía un instinto periodístico de primer orden, eso no se le puede negar, renovó el idioma y lo renovó de una manera muy profunda y hay una manera de escribir antes de Azorín y después de Azorín. Y era un hombre muy inteligente, una persona muy elegante en todos sus juicios. Yo le tengo enorme admiración. Fue compañero nuestro en el ABC y la gente en el periódico, que son siempre los redactores tan críticos, todo el mundo le tenía gran admiración y gran respeto. ¿Y cómo era Camilo José Cela como para que le compararan con él? No, Camilo José Cela era completamente distinto a Azorín. Pero era también un hombre muy bien educado. Todo el mundo cree que Cela era un hombre que hacía tacos y que hacía no sé qué y qué tal. No, era un hombre divinamente educado. Era muy serio, era muy trabajador en todas sus cosas. Tenía una calidad literaria de primer orden y yo creo que es uno de los grandes escritores que ha dado el siglo XX. Hay otros muchos. A mí, por ejemplo, me gusta especialmente Miguel Delibes. Me parece que es, junto con Cervantes y con Galdós, los tres grandes novelistas de la historia de la literatura española. Y también en el siglo XX hubo algún otro novelista de la misma envergadura que Camilo José Cela, como Pío Baroja. Pero Camilo José Cela era un espectáculo en la televisión, lo era en la radio, lo era escribiendo y lo era en la academia. Sisley patrocina este espacio. Usted es uno de los periodistas más ilustres de nuestro país, fundador de algunos de los medios españoles más importantes, pero ¿cómo empezó todo? ¿Usted con 19 años ya sabía a dónde quería llegar? Yo creo que lo sabía un poco antes, porque a los 13 años empecé a escribir en la revista del Colegio del Pilar, la que se llamaba El Pilar, que era la que hacían los profesores. Y 2 años después dirigí la revista que hacían los alumnos, que se llamaba Soy Pilarista. Y desde entonces he tenido, porque yo no tengo antecedentes familiares en el periodismo, pues he tenido una vocación que es lo que Dios te da. Luego esa revista, Soy Pilarista, es una revista muy especial porque unos años después la dirigió Juan Luis Cebrián. O sea que Juan Luis Cebrián y yo hemos dirigido exactamente la misma revista, en la revista colegial. Señor Anson, con su larga trayectoria en el mundo del periodismo, ¿a día de hoy desanimaría a un joven de 17, 18 años que quiera estudiar o ser periodista? Todo lo contrario. Le animaría en primero que haga seriamente la Facultad de Ciencias de la Información, porque eso le enseña a lo que va a ser luego la deontología profesional a lo largo de toda su carrera. Después yo comprendo que en estos momentos hay mucho curandero, hay mucha gente que se infiltra en la profesión y que es muy desagradable para los que han trabajado, han estudiado, los que sienten la vocación del periodismo. Pero en fin, hay que saber luchar con eso también, como se ha luchado en otras épocas con la censura y con otras circunstancias. Pero yo creo que para un joven y más en estos tiempos de la globalización, la profesión se ha potenciado extraordinariamente y si era una profesión bellísima hace 60 años, ahora es todavía mucho más bella y mucho más interesante. Por lo tanto, mi ánimo a toda la gente que sienta un poco de vocación, hombres y mujeres, y digo de mujeres de una manera muy especial porque yo creo que es una profesión en la que las mujeres están triunfando de una manera muy, muy amplia. Con la revolución de lo tecnológico y de lo digital, ¿qué futuro le augura a la prensa escrita? Sí, eso es muy complicado porque no sabemos cómo va a cristalizar el mundo digital. Lo que yo creo es que el quality paper se va a mantener bien impreso en papel o bien a lo mejor impreso directamente en una pantalla del tamaño del periódico, que es lo que se está trabajando ahora. Mira, hemos tenido una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea. Y estamos ya en la edad digital. Es una edad que está transformando una buena parte de las circunstancias vitales de los hombres y de las mujeres. Y naturalmente también de nuestra profesión. Nuestra profesión en estos momentos está en una situación de vacilación, de incertidumbre, de no saber exactamente lo que va a pasar,
porque además los avances tecnológicos se producen cada día y le dejan a uno sorprendido. Sin embargo, hay algo que no va a desaparecer, que es el periodista, es decir, el señor que cuando descubre que puede haber ahí una noticia, pega la nariz al suelo, la persigue como un sabueso, cuando la descubre, luego la contrasta y cuando ya la tiene contrastada, la lanza al vuelo del periódico impreso, del periódico hablado, del periódico audiovisual o del periódico digital. Por lo tanto, nuestra profesión seguirá teniendo las mismas circunstancias que tiene ahora, los mismos problemas, las mismas dificultades y las mismas satisfacciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el mundo digital? No tenéis nada más que pensar, cualquiera de vosotras, si os llegan a decir hace 20 años que tocabais un clic en el teléfono y que estáis viendo a vuestra amiga que está estudiando en Boston, en Estados Unidos, y habláis media hora con ella y además gratis, no os lo hubierais creído. Bueno, pues ahora, por ejemplo, tenemos ya un sistema de móviles, de tabletas y de ordenadores a los cuales se les habla y escriben o hacen la función que uno le encarga. Bueno, yo me he quedado atónito después de leer un artículo muy extenso en la revista Science hace ya unos meses de lo que está ocurriendo en Texas Instruments, que están aplicando la descarga eléctrica del cerebro para que eso tenga una respuesta inmediata. Han inventado ya una silla de tetrapléjico en que el tetrapléjico, que no puede mover las piernas, no puede mover los brazos, no ve y qué tal, y sin embargo le dice a la silla, vete a la derecha, vete a la izquierda, y la silla funciona con una descarga eléctrica del cerebro. ¿A dónde nos puede conducir eso? Hay mucha gente que está preocupada con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ahora está dominada por el hombre, pero ya ha habido dos encuentros de dos robots con inteligencia artificial que han empezado a crear cosas no manejadas por el hombre y lo han tenido que suspender. ¿Y qué va a pasar dentro de 10, de 12, de 15, de 20, de 50 años, si no es tiempo? Estamos casi en la prehistoria de la edad digital, con unos avances que le dejan a uno estremecido en todo sentido. No digamos nada en mi profesión. Mira, yo empecé con la composición caliente y siempre digo que en vida profesional una vez envié una crónica en Morse, que es una cosa que la gente se queda atónita, y fue cuando Pablo VI viajó a Tierra Santa. El ABC nos envió a José María Pemán y a mí a que cubriéramos el viaje del Papa. Entonces Jerusalén estaba dividida en dos, un lado era Jerusalén-Jordán y el otro lado era Jerusalén-Israel. En Jerusalén-Israel los medios de comunicación estaban muy modernizados, se transmitía 200 baudios, en fin, era como si se estuviese en Europa. Pero en Jerusalén-Jordán, ¿no?, en correos, cuando uno iba a transmitir su crónica, lo que había era un sistema de Morse. Solo pude hacer una crónica, porque resulta que costó tal dinero que recibí un telegrama del director de ABC, que era entonces Torcuato Luca de Tena, diciéndome que, en fin, que el periódico no podía asumir unos gastos de ese calibre. Me acuerdo que con el hijo de José María Pemán, que vive y que os lo puede contar, hicimos aquella crónica, la transmisión de aquella crónica en Morse. Hoy es instantáneo, es decir, que en estos momentos, pues una noticia que se acaba de producir, que el Atlético de Madrid, pues resulta que tiene que jugar en su casa el primer partido de esa Copa de Europa B que juega en estos momentos, pues eso está en todo el mundo, en cualquier sitio. Un misionero que esté interesado en el fútbol, que son muchos los misioneros españoles que están en Calcuta, pincha, igual que lo puedes hacer tú o que lo puedo hacer yo en su teléfono, y se está encontrando con la noticia, generalmente en un periódico digital español, que es lo que normalmente tiende a buscar un español. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos años? Yo no soy incapaz de decirlo. Lo que me doy cuenta es que nos desborda la rapidez con que la tecnología evoluciona y conquista nuevas metas. Todos los maestros del periodismo dejan una huella en quienes se forman con ellos, quienes aprenden de ellos. ¿Qué es lo que caracteriza a los periodistas de la Escuela Anson? No sé lo que les caracteriza, sé lo que me gustaría haberles dejado y que pues sea así. En algunos casos he comprobado que lo es, ¿no? Que señalen el mérito allí donde se produce. El problema que tiene nuestra profesión y en muchos periódicos impresos, hablados, audiovisuales o digitales, es el sectarismo. Y a veces es porque la empresa es sectaria, a veces porque es el propio profesional del periodismo. Nosotros tenemos que dar la información como se produce, luego la opinión es libre. Y en todo caso, yo lo que he recomendado siempre, y ahí está el cultural,
que lo puede demostrar es que señale usted el mérito allí donde se produce. Yo no milito en ninguna ideología, pues soy un periodista y lo que hago es decir lo que veo, pero vamos a suponer que yo estoy en el mundo liberal conservador, ¿no? Pero mis dos grandes amigos en la literatura han sido Pablo Neruda y Rafael Alberti, los dos no coincidían conmigo precisamente desde el punto de vista ideológico, pero si hay que subrayar el mérito, pues probablemente con Federico García Lorca, Pablo Neruda es el gran poeta del siglo XX y Rafael Alberti está entre los 6 o 8 primeros. Así que en eso es lo que yo he procurado no enseñar, porque enseñar es una cosa muy presuntuosa. He procurado transmitir a la gente que me ha rodeado. Otra de las labores que le ha acompañado a lo largo de su carrera es, sobre todo como director de ABC, corregir las ediciones. Imagino que ahora como director del Imparcial, ¿es cierto eso que cuentan, de que le dejaban con la primera edición una caja de chocolate para aplacar su ánimo si había demasiados desgraciadamente errores? Desgraciadamente no es verdad, porque me la hubiera comido, que me gusta mucho el chocolate, ¿no? Lo que es verdad es que Bebe Magui, el que fue director de Le Monde, cuando a mí me hicieron director de ABC, tuve una larga conversación con él y me dijo: la dirección de un periódico es enterrarse en una cripta durante el tiempo en que uno sea director. Y yo he cumplido con eso que me dijo Bebe Magui y me he ocupado absolutamente de todo. Uh-huh. Pero ninguna de las personas que ha trabajado conmigo puede decir que yo le he encargado un trabajo que no estuviera yo mismo dispuesto a hacer. Uh-huh. Desde un pie de fotografía a ser corresponsal de guerra. Si yo hay una cosa que no está dispuesto a hacer, jamás la encargo. Lo que he estado dispuesto a hacer o lo que estoy dispuesto a hacer, eso lo he encargado a las gentes que me han rodeado y lo he encargado con mucha exigencia. ¿Y cómo era ese momento? Llega la primera edición y don Luis Marianson empieza a tachar cosas que no le gustan, a decir esto hay que rehacerlo. Normalmente ya lo había tachado, como tú dices antes, o lo había arreglado, había procurado darle pues más pegada o más interés, que es la labor que tiene un director. Al final, mira, el periodista es la persona que tiene la capacidad de decidir lo que va en el periódico. El señor de deportes decide si la noticia tiene que tener, por ejemplo, en la televisión o en la radio, este énfasis, y en los periódicos, pues tantas columnas, en el periódico impreso, etcétera. Lo mismo ocurre con el redactor de sucesos. Al director le corresponde decidir en el conjunto del periódico, y esa capacidad de decidir es la que hace que esté ejerciendo nuestra profesión, esa profesión maravillosa que es el periodismo. Y efectivamente, cuando te encuentras ya con, como tú dices, con la primera edición, con las primeras páginas ya maquetadas y terminadas, pues de pronto te das cuenta, esto no está bien, a lo mejor es una cosa que he hecho yo mismo y que de pronto me di cuenta, me he equivocado, es necesario rectificarla. Nosotros tenemos una profesión en que nos equivocamos muchísimas cosas porque la actualidad tiene una velocidad enorme y eso hace muy complicado acertar siempre, y hay que estar siempre dispuestos a reconocer el error y a rectificar. A los 20 años llega usted al ABC de los Luca de Tena, que tenía gran prestigio por autores como Foxá o Azorín, que hablábamos de él hace unos minutos. ¿Cómo era el ambiente que se vivía allí? Era un periódico literario, era un periódico, porque don Torcuato, el fundador, entendió perfectamente lo que significaba el periódico que quería hacer. Tenía unas características muy especiales el ABC. El informe Merrill lo clasifica en el número 10 entre los 100 periódicos más importantes de la historia del periodismo mundial. O sea que el ABC y los aciertos del fundador fueron extraordinarios. Cuando yo entré en ABC, efectivamente, en el periódico escribía, no sé, Pérez de Ayala, escribía José María Pemán, escribía Azorín, escribía Julio Camba. Era un periódico que tenía Gregorio Marañón, unos colaboradores de primera magnitud que robustecían el periódico. Y luego tenía esa tercera página del periódico que le daba, como pasaba con Le Figaro en Francia, una característica que yo creo que ahora ya no tiene ningún periódico en Europa. Los dos últimos han sido Le Figaro y el ABC. De esa versión o esa vertiente literaria. Yo no creo en el periodismo puramente, siendo lo más importante, informativo. El periódico y el escritor de periódico, voy a decir una cosa que es habitual, la gente pone escritor y periodista. Eso es tan absurdo como poner escritor y novelista.
todos los periodistas son escritores, aunque no todos los escritores sean periodistas. De la misma manera que todos los poetas son escritores, aunque no todos los escritores sean poetas. Y todos los periodistas son escritores, aunque no todos los escritores sean periodistas. Y eso, cuando uno encuentra un periódico como el ABC, que tiene la idea esa de que la literatura es la expresión de la belleza por medio de la palabra, y que esa expresión de la belleza que produce un placer puro, inmediato y desinteresado en el lector, se ha conseguido ese placer, por ejemplo, en el siglo XVI español, sobre todo por la poesía, en el siglo XVII por el teatro, en el siglo XVIII por el ensayo, en el XIX por la novela, en el siglo XX ha sido por el periodismo. Una buena parte de las emociones que produce la literatura se han producido en las crónicas, en los artículos, en los textos periodísticos. Y por lo tanto, el periodismo es una ciencia. Cuando creamos la Facultad de Ciencias de la Información, yo tuve especial interés en que no se llamase Facultad de Periodismo, sino Facultad de Ciencias de la Información. Es una ciencia, con todo el rigor que supone el estudio del periodismo, si se quiere hacer profundo y de verdad, es un estudio científico enormemente complejo y que requiere atender a muchas vertientes que tiene el periodismo, pero además de una ciencia es un arte. Es decir, ocurre como la arquitectura es una ciencia y además es un arte. El periodismo es una ciencia de la información y además es un arte literario, es un género literario. Es un género literario el periodismo, igual que la poesía, igual que el ensayo, igual que el teatro, igual que la novela. ¿Y cómo han ido cambiando esos periódicos de la derecha? ¿Qué línea han seguido? Los periódicos de la derecha. Eso me desconcierta completamente, que queda algún periódico de la derecha. Está bueno, por entonces lo sabía ahora, sí. Por eso le pregunto, ¿cómo han ido cambiando? ¿Se han ido adaptando? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No, a mí me parece que los periódicos serios, que son afortunadamente en España la mayoría, estamos hablando del periódico impreso, porque el periódico hablado y el periódico audiovisual hay que tener mucho tiempo para verlos todos. Los periódicos impresos no los vemos todos, pero podemos ver los principales. A mí me parece que en España han estado muy por encima de esas clasificaciones de derecha o de izquierda. Han procurado dar la información que creían que era exacta. Un espejo es por un lado cóncavo y por el otro convexo, y por lo tanto la verdad necesita de varios periódicos que cada uno dé como ven ellos la verdad, para que el lector se haga una idea más cabal de qué es lo que realmente ha pasado. Pero yo quiero decir, en honor de mis compañeros de cualquiera de los grandes periódicos españoles, que se han esforzado muchas veces en contra de la propia empresa en que lo que publicase el periódico fuese la verdad de lo que estaba ocurriendo. Hemos tenido un periodismo excepcional y sobre todo desde la transición, porque anteriormente era muy complicado con la dictadura y con la censura, pero desde la transición hemos tenido en España un periodismo que ha sido modelo en Europa, con unos periódicos y unos profesionales del periodismo que han estado atentos a cumplir con las funciones del periodismo. ¿Y qué tipo de periodista diría que es usted? ¿Cómo se definiría? ¿Podríamos decir que es como un periodista muy poderoso? Porque siempre ha estado detrás de algún gran medio. No, yo no he sido nada más que un periodista que con no demasiados méritos, pero con una circunstancia que, por ejemplo, no tenía el director de ABC, no tenía el director, el fundador de ABC, el fundador del Times, que eran periodistas excepcionales. John Walker era excepcional, Torcuato Luquet era excepcional, pero no tenían pluma, no eran capaces de escribir. Y a mí me ha pasado como a mi maestro Luis Calvo, que seguramente no he hecho nada demasiado bien, pero en fin, soy capaz de escribir pues una crónica o un artículo, un editorial, dirigir una sección, hacer de corresponsal o dirigir un periódico o dirigir varios periódicos a la vez. Eso forma parte de las características que yo tengo como periodista, que es el ser completo, en el sentido de que cualquier cosa que me encarguen la puedo hacer, incluido venir aquí a 12 Mujeres Sin Piedad, que ahora sois 6, y procurar o esforzarme a contestar a vuestras preguntas. ¿Y alguna vez ha pensado en irse por el otro lado, hacia la política? Nunca. Yo soy un hombre de ABC, yo me he formado en la casa de ABC. A don Torcuato le ofrecieron ser ministro 3 veces, senador 3 o 4 veces, nunca aceptó. Y yo he tenido una intervención política que fue en los últimos años de Franco, los 10 o 12 o 15 últimos Franco, que había la incógnita que iba a pasar después, y entre una sociedad que era la nuestra, las nuevas generaciones que querían el cambio, y un ejército que era el vencedor de la guerra incivil que secuestró en 1939 la soberanía nacional, solo había una manera de que España continuase en paz y sobre todo conquistase la libertad.
que era lo que representaba a don Juan en Estoril, y por lo tanto yo solo apoyé desde el primer momento. Pero después, cuando me llamó Adolfo Suárez, eso lo ha contado Gregorio Morán muy puntualmente, y me ofreció un ministerio, le dije que no. Y cuando me han llamado para ocupar puestos de relieve en empresas, pues también he dicho que no. Y además creo que he hecho muy bien, porque todas esas cosas son bastante rollíferas y además son muy cortas. En cambio, en el periodismo uno lo pasa muy bien, y 60 años después de ejercer el periodismo uno lo puede seguir ejerciendo. ¿Quién se acuerda de quién es el ministro de Información de Adolfo Suárez? ¿Os acordáis alguno de quién es? Bueno, pues eso, terminas en 2, en 3, en 4 años, y sin embargo esta es una profesión maravillosa en que estás disfrutando de ella y disfrutando de lo que significa a lo largo de toda tu vida. Sisley patrocina este espacio. Señor Anson, ¿se sabe todo lo que ocurrió en torno al 23F? ¿Cómo se vivió ese día? Pues yo no lo sé todo. Yo creo que todo eso solo lo sabe el rey, y yo creo que no lo va a contar. Y por lo tanto, pero es posible que yo conozca hasta el 90, el 92%, por ahí sí. Yo creo que conozco lo del 23F a fondo, pero tampoco lo voy a contar. Es mejor que si hay en un momento determinado Juan Carlos quiere explicar de verdad lo que ocurrió. Él tuvo una actitud asombrosa, salvó la democracia y la libertad para España, y frente a tantas críticas como se han producido con relación al 23F, la realidad es que fue el rey, él personalmente, el que liquidó aquel golpe de Estado y devolvió a España los cauces de la democracia y la libertad. Yo todavía me emociono cuando veo cómo ordenó a unos militares sublevados que regresaran a sus cuarteles, salvando así para España la democracia y la libertad. Pero el 23F es un asunto extraordinariamente complejo. Hay muchos libros, han escrito centenares ya de libros sobre el 23F. Yo creo que el que se ha acercado más a lo que ocurrió en aquella fecha es Jesús Palacios. Jesús Palacios ha hecho un libro en el que ha descubierto muchas cosas que se desconocían y que algunos las sabíamos, y yo creo que se ha acercado bastante a lo que significó aquella fecha, que fue una fecha crucial, porque estuvimos a punto de regresar al franquismo, por lo tanto a una dictadura muy extrema y muy ultra, y sin embargo pues lo que ocurrió, y sobre todo la decisión personal de don Juan Carlos, pues hizo que mantuviéramos el régimen del que ahora disfrutamos, el régimen de libertad del que ahora disfrutamos. Aparte de por su labor en el 23F, ¿cree que Franco hizo bien en nombrar al rey don Juan Carlos y no a su padre, don Juan? Claro, eso es hablar de algo que requeriría, yo ya he escrito un libro sobre eso, es que requeriría varios libros. En primer lugar, don Juan Carlos era el hijo de don Juan, el nieto de Alfonso XIII, el tataranieto de Carlos III y el descendiente de los reyes católicos. No era un señor que eligió Franco y lo colocó usted es el rey, ¿no? Tenía la legitimidad dinástica histórica. En el momento en que le eligen, la legitimidad estaba en su padre, en don Juan. Y la situación era una situación enormemente compleja, con infinidad de matices y de veladuras. El hecho es que la operación terminó saliendo muy bien. Es decir, don Juan tuvo una etapa de sufrimiento porque había trabajado de una manera admirable y ejemplar en defensa de lo que él creía, que era el papel que tenía que cumplir la nueva monarquía, la monarquía, que era devolver la soberanía nacional al pueblo español, soberanía nacional que había secuestrado en 1939 el ejército vencedor de la guerra incivil. Y eso lo declara en 20 o 30 veces a lo largo de su vida. Bueno, eso, que es lo que él quería, es lo que hizo su hijo. Y por lo tanto, don Juan Carlos también tenía un poco, yo creo, con la idea de que para llegar a ofrecer la monarquía en servicio del pueblo español había que comerse un primer plato, que era muy incómodo, y un segundo muy incómodo para llegar al postre. Pero la realidad es que se llegó al postre, y con todos los defectos que se quiera, el papel que ha tenido la monarquía y el servicio que ha hecho al pueblo español ha sido reconocido internacionalmente y por los grandes historiadores. Ha sido un servicio extraordinario. Y sigamos hablando de monarquía, porque ahora mismo, ¿cuáles creen que son los mayores peligros a los que se enfrenta la institución? ¿Son los partidos que se declaran a sí mismos republicanos? ¿El peligro viene de dentro? A mí me parece que
que la monarquía está consolidada y no tiene más que un problema en el futuro, que lo haga mal. La monarquía tiene que ser útil. Si deja de ser útil, el pueblo español le pegará un puntapié y la monarquía será derribada en España. En estos momentos, como lo ha sido a lo largo del reinado de don Juan Carlos, era con don Felipe, sigue siendo muy útil. Mira, hay cosas, algunas cuestiones de esas, que es muy, a veces muy complicado desarrollar porque requieren muchos matices y no se tiene tiempo para ello. Pero la ONU hace todos los meses de mayo, o sea que estamos muy cerca, una relación de los 198 países del mundo por orden de calidad de vida, por orden de desarrollo y por orden de progreso. Entre los 10 primeros países del mundo, entre los 10 hay 7 monarquías parlamentarias. Entre los 15 primeros países del mundo hay 11 monarquías parlamentarias. Y entre España ocupa el lugar 19. Si tú me preguntas a mí qué prefiero yo, la república maravillosa, por cierto, finlandesa, o la monarquía de ese sátrapa del rey de Arabia Saudí, pues te voy a decir que prefiero la república finlandesa. Ahora, si yo te pregunto a ti qué prefieres, la monarquía noruega o la república de Mobutu Sese Seko de Pinochet, pues seguramente me contestarás que prefieres la monarquía noruega. Lo que importa las formas de Estado es el contenido, y cuando en el contenido hay un reconocimiento de que la soberanía nacional reside en el pueblo y que es el pueblo el que a través de la voluntad general libremente expresada hace las leyes, hay gente que puede estar al lado de la república. Hay repúblicas que funcionan divinamente, como la alemana, o como la finlandesa, o como la suiza, o puede estar al lado de la monarquía, que hay monarquías que funcionan divinamente hasta el punto de que hoy, entre los países políticamente más libres del mundo, socialmente más justos, económicamente más desarrollados, culturalmente más progresistas, están las monarquías democráticas europeas y asiáticas. Pues está Suecia, está Noruega, está Dinamarca, está Bélgica, está Holanda, está Luxemburgo, está el Reino Unido, está Japón, está Australia, en América está Canadá. Es un hecho objetivo. Mira, la última referéndum que se ha hecho, monarquía o república, lo produjo Murdoch porque se enfadó con la reina Isabel II de Inglaterra y se hizo en Australia. La monarquía ganó por el 79%, casi el 80%. Yo tengo para mí que si la pregunta que se llega a hacer entonces a los australianos, que es el país más moderno del mundo, ¿qué prefiere usted, una república presidencialista como la norteamericana o una monarquía parlamentaria? Pues seguramente hubiera ganado la república presidencialista. Pero cuando los países que tienen sistemas parlamentarios, entre una monarquía parlamentaria y una república parlamentaria, muy probablemente lo que se dijeron los australianos, para todo lo que hace el monarca es ejercer el arbitraje y la moderación, y lo hace mejor esa reina rara que tenemos a 15.000 kilómetros que un señor elegido por un partido. Te pongo un ejemplo en España. ¿Quién hubiera sido el presidente de la República con Felipe González? Probablemente Narcís Serra. ¿Quién hubiera sido con José María Aznar? Probablemente Federico Trillo. ¿Tú crees de verdad que Federico Trillo o Narcís Serra hubieran podido ejercer ese arbitraje y la moderación, que es lo que le corresponde al jefe del Estado en un sistema parlamentario mejor que don Juan Carlos? No, la ciencia política ha inventado la herencia, que es colocar por encima de esas elecciones partidistas a una persona a la que además normalmente el pueblo tiene vinculado el interés de la nación. Y eso es lo que hace, con todas esas pequeñas diferencias, lo que hace que la monarquía sea una institución muy moderna, que está en los países más avanzados del mundo y que funciona muy bien. Ahora que, por ejemplo, se habla de esas cosas que a algunos les indignan y a otros les parecen que es la gran modernidad, por ejemplo, los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? ¿Qué países son los que han adoptado eso? El primero, Dinamarca. El primero, Holanda. El segundo, Dinamarca. El tercero, España. No se puede decir esa la monarquía un régimen atrasado y antiguo y qué tal. Son cosas que forman parte de una dialéctica completamente Roma. No es verdad eso. Y luego, la propia elección. Yo estoy harto de oír decir, es que a don Felipe no lo ha elegido nadie. Hombre, no lo ha elegido nadie. Cuando se hace la ley de abdicación, eso, que es la elección del nuevo rey, sacó el 86% del Congreso y el 90% del Senado. Es decir, la soberanía nacional, la soberanía popular que está representada en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, le eligió por una abrumadora mayoría. Y en cualquier caso, es un problema entre monarquía y república y completamente menor. Al final dices, ¿qué puede hacer un presidente parlamentario? Casi nada. ¿Qué puede hacer un rey como el nuestro parlamentario? No puede elegir ni al subdirector general de Correos. Es que hay que tener sentido común en el momento. Es como si dices en una empresa,
se elige a un director de relaciones institucionales. Bueno, pues generalmente en la empresa lo que buscas es a una chica que sea guapa, que sea alta, que sepa idiomas, que sea inteligente y que sea capaz de organizar las funciones que tiene que hacer, que son unas funciones muy determinadas y muy concretas. Bueno, ¿por qué se le va a exigir a la monarquía o a juzgar a la monarquía como si fuese una monarquía absoluta del siglo XVI o el XVII? En el siglo XVI y el XVII seguramente estaba justificada la monarquía absoluta, que era lo que había en todos los sitios, ¿eh? Hoy no, hoy la monarquía es una monarquía parlamentaria en que el rey lo que hace es ejercer el arbitraje y la moderación en España, representar a las Fuerzas Armadas y luego tener la representación de la nación. Y yo también te pregunto a ti, ¿tú crees que Narcís Serra y su ilustre mujer hubieran representado mejor a la nación viajando por el mundo que don Juan Carlos y doña Sofía? Pues yo creo que no, que España yo creo que tuvo un gran acierto al respaldar en el año 1978 la monarquía que había defendido don Juan a lo largo de 40 años frente a la dictadura de Franco y que encarnaba a su hijo. Y respaldó esa monarquía. Don Juan Carlos, cuando se convierte en rey de España, tiene todos los poderes de la dictadura. Cuando el pueblo español habla, lo que le dice es la voluntad general libremente expresada, le quitamos todos los poderes que tiene, le dejamos solamente la jefatura de las Fuerzas Armadas, que es muy teórica, y que luego fue muy útil el 23F, y además de eso le dejamos lo que puede hacer mejor, que es el arbitraje y la moderación entre instituciones, y que por cierto lo ha hecho muy bien. Y es el pueblo el que dice al rey lo que tiene que hacer. Por eso a la pregunta inicial que tú me has hecho, si el rey se equivoca, si el rey lo hace mal, si la monarquía deja de ser útil, el pueblo español derribará la monarquía. Mientras sea útil, yo creo que no tiene problema. Pero hay riesgos dentro. Por ejemplo, Iñaki Urdangarín ha puesto en peligro la monarquía. Es evidente que no le ha hecho ningún favor. Lo único que ocurre es que ahora que se ha descubierto sobre todo lo que ha pasado con la infanta Cristina, que era todo una operación de chantaje para sacarla 3 millones de euros entre un sindicato inexistente que era Manos Limpias y un banco que era Urbán, que era para cobrar esos... Bueno, lo que pasa es que nadie puede juzgar a los titulares de la corona por lo que sus primos o sus hermanos o que hagan. Es como en una familia... Pues oiga usted, no sé, yo no quiero decir todas las familias, pues tienen una oveja negra, o tienen un, que no es en este caso la infanta Cristina, que es una mujer admirable, yo la tengo gran admiración, por lo tanto no se puede juzgar por eso. Es verdad que eso no beneficia a la institución, y hay que decirlo objetivamente, pero don Felipe y doña Leticia se han sabido aislar muy bien de la contaminación que podía traerles eso, y yo creo que en este momento... Tanto él como ella, pero sobre todo él que es el titular, está siendo útil para España. Lo que está haciendo en sus viajes, en sus intervenciones, cuando llegó el día 3 de octubre y había ocurrido lo que había ocurrido en Barcelona, pronunció un discurso que llenó de banderas toda España. Es decir, que yo creo que lo está haciendo bien y si se mantiene haciéndolo bien, pues continuará indefinidamente. Vosotras sois muy jóvenes y no os acordáis, pero cuando se produjo el año 78... La gente decía, yo soy Juan Carlista, pero bueno, después de don Juan Carlos ni monarquía, aquí no viene nada, esto está terminado. Bueno, pues llevamos ya 4 años con don Felipe viendo perfectamente. Más, ¿quieres que te explique? La Falange, que era completamente antimonárquica, ferozmente antimonárquica en tiempos de Franco, acuñaron una frase que era ingeniosa. Estamos en el año 1965-70. Decían, cuando llegue el año 2000 solo no van a quedar 5 reyes, el de Inglaterra y los 4 de la baraja. Bueno, pues no solo quedan todos los que había, y además de eso tenemos a España con monarquía. Hay que mirar las cosas con desapasionamiento y con objetividad. La monarquía, cuando tiene defectos, por ejemplo, la monarquía más firme que hay, que es la monarquía británica, cuando se equivocó en la manera como llevó las cosas de la princesa de Gales, se tambaleó. Menos mal que la reina reaccionó a tiempo y pronunció el discurso que debía pronunciar y qué tal. ¿Por qué? Porque hoy el pueblo no está dispuesto a aceptar en la jefatura del Estado a nadie que no resulte útil para el bien común de la ciudadanía. Hablando de Felipe, pero de otro Felipe, y de aceptación por parte del pueblo, en la década de los 90 un grupo de periodistas se reúne y decide que Felipe González no puede seguir siendo presidente del gobierno. Ese grupo de periodistas fue apodado por parte del PSOE como el Sindicato del Crimen, esa asociación de periodistas de la que usted formaba parte y que en 1998 contó en la revista Tiempo, y habló incluso de haber puesto en peligro la estabilidad del gobierno. Había una cosa, sí, yo eso lo explico y se entiende muy fácilmente.
el sindicato del crimen había de periodistas muy a la izquierda, periodistas muy a la derecha. Sí. Yo formé parte de aquello por una razón que a lo mejor para la gente joven no es tan explicable como para nosotros. Después de 40 años de Franco, la idea de tener 40 años a un nuevo jefe de gobierno, un nuevo poder ejecutivo, era una cosa inadmisible para nosotros. Por lo tanto, lo normal es que la Constitución española hubiera fijado un límite en los poderes y por lo tanto que hubiera sido dos legislaturas, pues 8 años, que ya está bien. Bueno, no, pero Felipe había ganado la cuarta elección, y si ganaba la quinta y la sexta, pues ¿a dónde hubiéramos llegado? Y entonces pensamos, esto hay que terminarlo, es necesario que no le demos de pronto al Partido Socialista y a una figura de primer orden como era Felipe González la posibilidad de estar 50 años. Porque, en fin, mira, habríamos vivido 40 años con Franco y 50 con Felipe González. Y esa fue la operación que se hizo y que salió muy bien. Fue una operación de acoso y derribo. Esas operaciones siempre ponen en peligro la estabilidad del Estado, pero que salió muy bien. ¿Pero eso no era un poco alterar el sistema democrático? Porque al final era... El sistema democrático es que la gente vote. La gente votó con absoluta libertad. Los periodistas lo que hacemos es... elogiamos al poder cuando el poder acierta, criticamos al poder cuando el poder se equivoca y denunciamos al poder cuando el poder abusa. Y aquello daba la sensación de que íbamos a un abuso de poder, y algunos periodistas, cumpliendo con la función que tienen los periodistas de ejercer el contrapoder, lo que dijimos, hay que terminar con esto. Y había otros que al revés lo defendían, por lo tanto había completa libertad. Afortunadamente el pueblo español se dio cuenta de que ya estaba bien, pues en 15 años ya era un periodo. Pero fíjate luego, cuando han ido pasando los años, eso que yo os decía antes, que hay que señalar el mérito allí donde se produce, yo creo que España ha tenido un extraordinario presidente del gobierno en el siglo XIX, que fue Antonio Cánovas del Castillo, que era un hombre de Estado, y ha tenido un hombre de Estado en el siglo XX, que fue un extraordinario presidente del gobierno, que es Felipe González. Y a pesar de la discrepancia ideológica que yo tengo con Felipe González, esto que os estoy diciendo ahora lo he escrito, no sé, 20 veces. Uh-huh. Felipe González ha sido el gran hombre de Estado que ha tenido la democracia española, y se ha portado como un hombre de Estado, y comparable a lo que hizo Cánovas del Castillo. Aún más, cuando uno se da cuenta de lo que ha significado Felipe González, no os olvidéis que sacó en el año 81 202 diputados. Le faltaban 8, que los tenía muy fácilmente con los pequeños partidos, para poder reformar la Constitución sin violar la ley en los 3/5. Se reunía con 202 diputados, los 3/5. Le faltaba para los 2/3 más, pero con los 2/5. Sin embargo, eso, se portó como un hombre de Estado. Se dio cuenta de lo que significaba, entre otros, la figura del rey, que había cortado el 23F, y lo que significaba que el Partido Socialista, en una monarquía como la sueca, como la noruega, como la belga, subiese también al poder. Y yo creo que esa actitud de hombre de Estado de Felipe González ha sido extraordinariamente positiva para España. Y ahora ya que no está en el poder y que efectivamente conseguimos apartarle del poder, yo creo que la justicia histórica exige reconocer lo que Felipe González ha significado en la democracia española, y que ese ha sido el gran hombre de Estado que hemos tenido en el siglo XX. Señor Ansón, nos quedan muchas preguntas y poquito tiempo, así que vamos a intentar aligerar un poco esto. En alguna ocasión ha dicho que Mario Conde, cuando era presidente del grupo Banesto, intentó hacerse con el control de uno de los periódicos en los que usted trabajaba. ¿Qué ocurrió y cómo es su relación a día de hoy con él? Yo creo que Mario Conde, que era un hombre muy inteligente y que tenía aspiraciones a ser presidente del gobierno, no derivado de la voluntad popular, sino derivado de que era ser considerado un poco el jefe social de España, el presidente social. Había, pues eso, la política y había la sociedad, y él creía que encarnaba las aspiraciones de la sociedad. Y naturalmente, precisamente porque era un hombre muy inteligente, se dio cuenta de la necesidad de poder contar con periódicos. Ayudó al Mundo muy fuertemente económicamente, tuvo durante algún tiempo el control del YA y quiso controlar el ABC cuando yo era director del periódico. Como yo era incontrolable, era evidente que había que procurar liquidarme a mí. Y bueno, aquello pues no pasó de ser una anécdota, porque la persona en que él pensó para llevar el periódico no tenía suficiente eco, ni en la redacción ni en la propiedad. Guillermo Luca de Tena era un hombre muy serio en el momento de ejercer la presidencia de Prensa Española. Por lo tanto, se quedó en agua de borrajas, no hubo mucho problema. ¿Y qué opinión le merece el nuevo presidente del gobierno, el actual, Mariano Rajoy? Me parece que es un hombre muy inteligente, es un hombre que ha llevado muy bien todas las cosas económicas,
y que yo no coincido con él en esa tendencia que tiene a que lo mejor es no hacer nada porque el tiempo lo arregla todo y lo mejor es tener cerrado el pico. Yo no coincido con eso. Creo que en cuestiones de fondo político tenía que haber actuado con mucha más energía y sobre todo tenía que haber actuado antes. Es que no ha hecho, sí. Bueno, por lo tanto, por un lado le hago el elogio ese, que hay que tener en cuenta que cuando Mariano Rajoy sube al poder, la prima de riesgo estaba en 638 puntos, ahora está en menos de 100. El déficit que había dejado el presidente anterior Zapatero rozaba los dos dígitos, era el 9 y pico%, ahora lo tienen el 3%, que para qué voy a contar lo que significaba el paro. Llevamos 4 años reduciendo el paro en 500.000 personas todos los años. Esa parte económica yo creo que la ha hecho de una manera extraordinariamente bien reconocida, además internacionalmente. Y luego hay unos aspectos que son los aspectos políticos de no creer que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido ha sido una de las cosas peores a lo largo de la historia de España. Que no nos olvidemos que el Parlamento de Cataluña, de la manera fraudulenta que se quiera, pero proclamó la independencia de Cataluña y la República Catalana. Y ahora pues eso se está combatiendo de manera más o menos acertada. Miembro de la Real Academia Española, ¿qué le parecen todas esas pretensiones de las feministas que quieren cambiar el lenguaje para eliminar, a su juicio, machismos que hay? Porque incluso hace poco la polémica de portavoces y portavoces de Irene Montero, el decálogo de ideas de lo que debería ser una escuela feminista según Comisiones Obreras, donde se manifestaba que deberíamos usar todes en vez de todos. ¿Qué le parece? Bueno, esas son cuestiones pintorescas fuera de la seriedad científica y de lo que es el idioma. En primer lugar, la academia no hace el idioma lo hace el pueblo español. Yo pongo siempre un ejemplo que se entiende fácilmente. Cuando empezaron a salir los deportes, la academia dijo básquetbol, baloncesto, handball, balonmano, fútbol, balompié. Todo el mundo dice baloncesto y dice balonmano y ni su padre dice balompié, todo el mundo dice fútbol. ¿Por qué? Porque el pueblo español, el pueblo es el que hace el idioma. Luego, tenemos unos escritores excepcionales a lo largo de nuestra historia y emplean modismos y que muy probablemente entran dentro del machismo, pero oiga usted, el señor que está leyendo a Lope o que está leyendo a Cervantes o que está leyendo a Tirso encuentra una palabra que no entiende bien y la busca en el diccionario y la debe encontrar. Por lo tanto, el diccionario la puede ponerle una marca y decir despectivo, puede matizarlo, pero es necesario incluirlo. Y después, no es verdad lo del machismo. Yo más bien creo que el idioma español, el pueblo español, ha hecho un idioma feminista. Y vamos a coger lo que es más cercano a nosotros, que son las profesiones. La mayor parte de las profesiones en O feminizan en A. Tú dices médico, médica, abogado, abogada, arquitecto, arquitecta, fisioterapeuta. No, al revés, pero dices psicólogo, psicóloga. En cambio, las que terminan en A no masculinizan en O. No dices fisioterapeuta. ni dices psiquiatra, ni dices periodista, ni dices electricista. Eso, por poner el ejemplo más extendido, que son nuestras profesiones. Y ahora, en este momento, yo no te quiero hacer un repaso mayor, pero podemos repasar 100 profesiones que terminan en O y feminizan en A, y 50 o 60 que terminan en O y no, que terminan en A y no feminizan en O. Y nadie dice artista, artista, nadie dice atleta, atleto. No se dice, dices el atleta y la atleta, pero no haces el atleta o no haces el periodista o no haces el artista. Ahora, hace poco leí hay una cosa, mayores, hay que decir, hombre, cuando se habla de los mayores, es que sería absurdo decir los mayores y las mayoras. Es una cosa que se rompe el equilibrio del idioma. Hay nombres que son epicenos. Dices, por ejemplo, bebé. Pues mire usted, el bebé es el bebé masculino y femenino. Si lo pones en diminutivo ya no dices el bebito y la bebita, muy probablemente. Porque el idioma, el pueblo lo ha hecho así. Pero a nadie se le ocurre cuando ve a un bebé, que por cierto no termina en O, sino que termina en E, pero se le ocurre pensar que si es niño o es niña, ¿no? Este es el bebé, no sé. Es el idioma español, el pueblo español ha sido muy certero, ha hecho uno de los grandes idiomas del mundo. En este momento el segundo del mundo en extensión y el primero como idioma materno. Y es un idioma en el que hay ráfagas, hay machismos, que es necesario ponerles una marca diciendo que es despectivo, qué tal, o suprimirlos. Hay algunos que se pueden suprimir.
pero no critiquemos al pueblo español porque ha hecho uno de los grandes idiomas del mundo. Y yo más bien creo que además ha hecho un idioma más bien feminista que machista, el idioma. Pero en fin, eso ya forma parte de opiniones. Señora Anson, nos estamos quedando sin tiempo, así que le pido brevedad para esta ronda rápida que nos queda. ¿Qué tiene más peligro, escribir una crónica de guerra o un artículo que puede cambiarlo todo? No, más el artículo. El momento de máximo peligro que siente uno en el ejercicio del periodismo es estar en su mesa de trabajo redactando un artículo que sabe que le va a cerrar las puertas a sus hijas, que le va a provocar una reacción de suprimir la publicidad del periódico o qué tal. La crónica de guerra pues significa que sí, que le pueden pegar en un tiro cuando uno está en primera línea, pero el riesgo lo siente uno cuando escribe un artículo de fondo y de desafío. Yo me di cuenta del peligro que tenía cuando escribí mi artículo La monarquía de todos en el año 66. Franco me envió un año al exilio. Así que, venga. Con todo lo que... Bien, pasamos allí. Sí, venga. Con todo lo que usted ha visto, todo lo que le han contado, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que se pudieran publicar sus memorias? Hace poco Arcadi Espada me dijo que tenía que hacer un libro de los 15 que tenía que hacer. No voy a hacer probablemente ninguno, lo estoy pensando un poco. ¿Por qué? Pues porque a mí me pasa como a ti y como a todas vosotras, que las cosas más interesantes las he conocido off the record. Y en cuanto que uno revela lo off the record una vez, ya no le vuelven a contar nada. Yo he recibido muchas confidencias porque todo el mundo que se acercó a mí tenía la conciencia de que lo que iba a decir en mi despacho no iba a trascender de mi despacho. Y por lo tanto, me gustaría mucho poder escribir un libro de memorias y contar pues infinidad de experiencias que he tenido con gentes interesantísimas, como le ocurre a cualquier director de periódico, no es a mí, a cualquier director de periódico. Pero en fin, mi instinto me hace respetar la profesión y no romper el off the record. ¿Quién ahora? Señor Anson, ahora sí que ya se nos ha acabado el tiempo. Sí. Muchísimas gracias por haber venido al plato de 6 Mujeres sin Piedad. Bueno, pues muchísimas gracias, en primer lugar, a las 6 Mujeres con Piedad. En segundo lugar, a la empresa que me invita, y en tercer lugar, y sobre todo de una manera muy especial, a los espectadores pues, que han seguido con atención, y yo se lo agradezco mucho, pues, este espacio que, como he dicho al principio, es tan estupendo que el presidente de los Estados Unidos de América ha llamado a Patricia para decirle que quiere venir. Yo no sabía que tenías unas relaciones tan estupendas. En las próximas semanas desvelaremos más. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Anson. Pues nada, muchas gracias. Sisley ha patrocinado este espacio.